Santa María, Madre de Dios, y Madre de nuestra, gloria a Santa María, Madre de Dios, y Madre de nuestra, Alinea, tira, te llegas metiendo como diario. Uy, de ver, mira. Alinea, tira. Aquí venía. Aquí venía. Ya tumba la señora, tira. Como en el molino, aquí iba yo. Ya tuve el molino, había más. Y hasta Anita era la que no se alinea. ¿Qué viniera? Gracias.
Thank you.
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió: No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movido por mi dolor y por mi pena. Pero que es original, que es, te da esta alegría, ese gozo de poder disfrutar, porque fue donde uno nació o donde uno creció. Creo que a mí en lo personal, tengo muchos años que no puedo estar el día de la fiesta en mi rancho, pero cuando puedo ir, cuando puedo estar, creo que es una de las cosas bonitas, ver esos espacios que, donde te traen tantos recuerdos preciosos. Así haya sido pobreza, así haya sido momentos duros, difíciles, pero creo que son de los momentos bonitos. Por eso creo que ustedes tienen que aprovechar, tienen que disfrutar su presencia en esta comunidad que nos vio crecer, que nos vio nacer, tal vez a muchos de ustedes, tal vez ya muchos de sus hijos a lo mejor no, porque ya ellos han nacido tal vez donde ustedes viven hoy actualmente, pero el hecho que ustedes les transmitan también a sus hijos, que les transmitan esa presencia, que les transmitan ese origen del cual son ustedes, las mismas tradiciones, costumbres, la misma lengua, creo que eso también ya es una gracia, es una riqueza también para sus hijos, que ustedes les vayan transmitiendo esto, y es la manera de hacer que no se acabe. Si queremos que las tradiciones, las costumbres, la misma fe perdure y permanezca, pues eso corresponde a ustedes y los papás, transmitirle a los hijos, donde quiera que vivan, donde quiera que estén, transmitirles esta fe, esta alegría y este gozo. ¿Por qué? Porque la riqueza más grande que tenemos como personas, como seres humanos, es la vida. Es la riqueza más grande que tenemos. Es el tesoro más maravilloso que tenemos. Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿por qué se fueron de aquí? ¿Por qué dejaron su comunidad? Casi estoy seguro que la mayoría dicen, porque fuimos a buscar un estilo de vida mejor. Porque salimos a buscar y a vivir mejor. Y tienen toda la razón. Cada quien tiene derecho, es un derecho del ser humano que tenemos a buscar una vida mejor, a buscar una vida con dignidad. Y cada quien tiene esa libertad de ir, de vivir, de estar donde cree que puede vivir mejor y que puede estar llevando una vida, tanto él como su familia, mejor en todos los aspectos. Porque él dice, la noche que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Para guardar tu alma.
damos un fuerte aplauso a todos los hijos de los presentes, por los que querían que se presentaran, por la vida. Y que el Señor se quede con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre usted y su familia y permanezca para siempre. Con alegría del Señor, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de María está presente, Sobrero, se siente, los hijos ausentes están presentes. Fuerte el aplauso a ella, nuestra madre. Desde el cielo Thank you.
Thank you.
Jalisco, directamente desde el corazón del llano. Thank you.
Señoras y señores, como decidieron los dioses del jaripeo, te lo voy platicando del 1 al 10. Véngase, Pamela Chu, el ángel guardián del jaripeo, también lo tenemos. El movido de reparo del hombre diamante y el Lobos viene brincacharcos que ya se está poniendo y colocando la primera escuela. El sitial número 2, señoras y señores, es un movido de reparo del hombre grano de oro y el Lobos lleva vaquerito, proyectese vaquerito, ahí lo tiene, señoras y señores. El sitial número 3 es un bovino de reparo de nombre El Águila Blanca. En esta ocasión su enemigo inmediato simple y sencillamente le dice el mosca, proyectalo así de esa manera. Véngale, sensacional. Thank you.
¡Tanchiro! ¡William Levy! ¡Ah! ¡Señoras, señores! ¡Pues vámonos, mi William Levy! ¡Ahí está! ¡El actor! ¡Vámonos, Pernas! ¡Agárrate, William Levy! ¡Puertas, señoras y señores! ¡Y ahora es a la reventa, baño de cámara! ¡Sensacional! ¡Aguanta y soporta! ¡Venga, se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! Niños, si su mamá les dice préstame el dinero para guardártelo, no se crean. Son en bolsas y le dicen. Ahí está. El tercero, levante su billetito y no se vaya nadie, niños. Ahí viene el toro. Y no se vayan, niños, no se vayan. No se vayan. Bencho, aguántame poquito ahí. Papa la tabarteña, Hacienda entrega también de una papa para cada niño hoy presentes. Fuerte el aplauso también para ellos. Y vaya, señoras, señores. Es Papa la tabarteña, el mejor snack en todos los jaripeos. Adquiérelo por solamente 25 pesitos y a cambio de eso recibe una bella sonrisa. Así que sonríe, Bencho. Sonríeles, porque si no, la casa pierde. Thank you.
¿Dónde vas a ir? Ahí estaba tu mami, ahorita casi. Ahorita te subí a tu mami.